nos propusimos saber qué piensan los ciudadanos sobre el Congreso de la Nación. Por eso, realizamos una encuesta para conocer la opinión de los habitantes de todo el país. A un 74% de la población le interesa el trabajo del Congreso y un 52% aprueba su trabajo. ¿Te interesa el trabajo que realiza el Congreso de la Nación? Sí, mucho. Me parece muy importante el debate de quienes nos representan para crear y modificar leyes, además de su función de control. ¿Cuánta confianza te genera el Congreso de la Nación? No mucha. Sé muy poco quiénes son los legisladores y sobre qué está trabajando. Si bien los jóvenes tienden a confiar más en las instituciones, más del 80% de las personas mayores a 45 años desconfía del trabajo del Congreso. ¿Cuáles considerás que son los temas de los que debe ocuparse el Congreso en los próximos 4 años? Considero 3 cosas fundamentales. La primera, priorizar el acceso a una educación de calidad. La segunda, que funcione mejor nuestro sistema de salud. Y por último, la posibilidad de acceso a un trabajo estable. Para mí, esas 3 cosas son esenciales y deberían trabajarse en el Congreso durante este tiempo. ¿Recordás algún proyecto de ley que haya tratado el Congreso en el último año? Sí, me acuerdo de la ley del aborto, porque en su momento se habló mucho, hubo muchas organizaciones y en general la gente estuvo hablando mucho de eso, pero de otras leyes no se habla y tampoco hay mucha información sobre lo que se discute en el Congreso, así que debería haber más comunicación. El 41% recuerda solo el debate sobre el aborto, mientras que el 27% no recuerda ninguna ley que haya tratado el Congreso en los últimos años. Nuevo Congreso, nuevas ideas, nuevos legisladores, nuevas autoridades. Vuelve Hola Congreso para acercar más a representantes y representados.